primera. Este es un mamá de Radio Sebutón, pequeño, simpático, del quinto principio de fe que es el que estamos estudiando, y siempre analizamos esto, lo quiero leer, dice así. El quinto principio de fe judía dice que solo corresponde rezarle a Dios, ¿no? Solamente a Dios se lo debe servir. Entonces, ¿a quién corresponde rezarle? Solamente a Dios. Y uno no debe orar a nadie más que a él. No debemos orar a un ángel, a una estrella, a una constelación, o a una persona muerta o viva, aunque esa persona sea o haya sido un gran tzadik. ¿Puedo rezarle a un tzadik? No. No, es idolatría. Muerte o vivo, aunque sea como sea, ¿y puedo rezarle a un malaj? No. ¿Puedo decir al malaj que sea intermediario de mí para que el malaj le pida a Dios? Sí, sí. Tampoco. No. Pedirle al ángel, yo le pido a Dios, no le pido al ángel, porque le vas a pedir al ángel. Pero un intermediario tampoco. Y es lo mismo. Estoy pidiendo a él que le pida al otro. O sea, que le pida. Le estoy pidiendo al ángel que le pida a Dios. No le pido al ángel, le pido a Dios. ¿Entiendes? Ahora lo va a decir Vitel. Debemos orar exclusiva y directamente a Dios, ¿ven? Directamente. Rezar a algo o a alguien que no sea Dios está considerado como una forma de idolatría. ¿Quedó claro? Ahí lo explica. También está prohibido rezarle a Dios a través de intermediarios, imaginando que esos intermediarios llevarán nuestra oración a Dios. Por ejemplo, en otras religiones, uno le reza a un Dios menor o a un ángel o a un líder religioso fallecido para que ese Dios menor, ese ángel o el espíritu de ese líder lleve esa oración al Dios mayor. En el judaísmo todo esto también es considerado idolatría. ¿Está bien? Firme. Que quede bien claro, hacemos tefilá solamente a Hashem. Según Rambam, según Maimónides, el error de la generación de Enosh, eso lo estudiamos bien, la civilización que se desarrolló después de Adán y que se apartó de Dios, fue el siguiente razonamiento. Ya que Dios creó los cuerpos celestes para servir el mundo, como el sol y la luna, y estas creaciones son los servidores de Dios, sería apropiado alabar y honrar a los siervos del rey, ya que así estaremos honrando indirectamente al rey. ¿Entendieron lo que pensaban? Pensaban que si yo honraba a la estrella, honraba a Dios, pero no, es erróneo. Además, creo yo, era tentador rezar a esos servidores de Dios, que eran visibles y parecían así más accesibles a Hashem. Dijimos que es uno de los puntos de la idolatría, que quieren ver algo más tangible. Estos individuos, dice Rambam, comenzaron a construir templos o pirámides para el sol y la luna, dedicarles tributos, pensando que así estaban honrando a Dios. Al final, dice Maimónides, esos hombres acabaron olvidándose de Dios y sirviendo a los astros. ¿Está bien? Así comenzó la idolatría. ¿Se entendió? Sí. No hay mucho para explicar, ¿no? Está clarísimo. Está claro. Como ya explicamos, cuando uno le reza a cualquier entidad o intermediario, humano o no humano, real o imaginario, puede ser que le rece a algo real. Sol y luna es algo real, pero no es, pero eso no es un Dios. Y también puede que le rece a algo imaginario. Me imagino algo que existe que eso no existe. ¿Está bien? Centauro, un caballo con alas, pero eso no existe. ¿Está bien? A pesar que uno piense y declare que su finalidad es rezarle a Dios, a pesar que yo digo, no, yo no quiero, mi finalidad es a Dios, pero estoy rezando a eso, se considera idolatría. Muchas veces las personas creen erróneamente que si sus intenciones son correctas, sus acciones no serán consideradas negativas. No, a veces pensamos, bueno, pero la intención fue buena. Que si la intención es buena, la acción también es buena. ¿Sí? Hay un mamar que dice así. Arde kabanot tobot bedeles la geinam. Muchas buenas intenciones están en camino al infierno. O sea que quiero decir que no solamente la buena intención define, porque después de la buena intención, puede ser que tú tengas una intención, pero si algo malo. Con una buena intención maté a alguien, pero fue con buena intención, sí, pero mataste. Bueno, entonces, ¿hiciste algo malo o no? Sí. Pero dada la gravedad de la prohibición de la boda Sará, idolatría, un yudí temeroso de Dios debe ser extremadamente cuidadoso en esos temas y orar única y directamente a Dios. ¿Entienden por qué estamos estudiando los alajot de idolatría y todo el tema de las costumbres y las supervisiones? Para, porque si voy a hacer jumbrá, hagamos jumbrá en estas cosas, ¿no? Porque jumbrá hacemos en todo y en esto, ¿no? Está bien. Cuando es Shabbat, hace jumbrá. Obvio, es taret, es. Cuando es kashrut, hace jumbrá. Bueno, está perfecto, bueno. ¿En esto no tiene que hacer más jumbrá? Sí. Esto es pena de muerte, si te equivocas, oye, muerte espiritual. Más tengo que hacer jumbrá. Una de las mejores formas de no incurrir en estos gravísimos errores es estudiar las leyes de Avodah Zarah, lo que estamos estudiando. Así que estamos bien, ¿no?
Ahora bien, no hay que confundir, miren esto, la prohibición de rezarle a supuestos intermediarios de Dios con el hecho de que alguien rece por mí. Ah, y pedir que alguien rece por mí, ¿eso estaría prohibido? No. Ah, porque ahí no estoy rezándole, le estoy pidiendo poder rezar por mí. Está bien, no le estoy rezando a él que él reza. No, le dije, yo sé que hay un familiar querido que está mal, entonces le digo, por favor, dale ante fila por él. Yo sé que todos tienen muchos judíos que estudian mucho, entonces le pido, por favor, dale ante fila. Uh-huh. ¿Eso tiene algo de malo? No. Espera, ahí te contesto. Sigo, porque ahora viene la frase a lo mejor y nos adelantamos. Rezar uno por el otro, rezar por el otro, no solo está mal, sino que es meritorio. Rezar por otra persona no es lo mismo que rezarle a otra persona. Rezar por otro no es rezarle a... Lo que está prohibido es rezar a una persona. Pero que una persona rece por otro no está prohibido. Sí, me pregunto. ¿Y qué pasa con esto de aquí? Bueno, pero ya lo vimos, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a ver en la clase nuestra de... Ahora lo vamos a analizar, pero... De hecho, ahora lo contestamos en corto. De hecho, los judíos siempre rezamos dirigiendo nuestra oración a Dios. De una forma inclusiva. ¿Cómo le pedimos a Dios de forma inclusiva? En la primera persona plural siempre le decimos, danos sabiduría. Danos salud. ¿Por qué decimos danos? Dame. No, le pedimos, siempre pedimos por toda Israel. Lindo. Siempre se pide en plural. Rezando colectivamente unos por otros. No está mal que una persona rece y pida por otro. Este tipo de intermediación es habitual y es loable. Termina del otro lado. El Talmud, y ahora trae ejemplos, registra innumerables casos, un montón, de Talmidei Jajamim u otras personas que tenían muchos méritos. Hola, ahí te va a contestar eso ahora. Si tiene mucho mérito esa persona, ¿y qué? Especialmente por sus actos de jesed, de compasión, de benevolencia, como Rabbi Hanina Ben Dosa, o por su intachable integridad como Abba Hikia, a quienes los Jajamim acudían a él y a su esposa para que recen por ellos, en virtud de sus enormes méritos. O sea, ¿el tzadik tiene méritos? Sí. ¿El mérito trae bendición al mundo? Sí. Entonces, yo quiero pedir, y también pido por, trato de entenderle, pedir por mis méritos, pero a veces no pensás que tenés suficientes méritos para pedir. Entonces, esa persona que tiene más méritos, decís, ¿podés también rezar por mí, pedirle a Dios para que me traiga algo que necesito? ¿Está bien? Que me dé salud. Él, como tiene muchos méritos, puede ser que Dios le escuche mal la tefila a él, por el mérito que tiene, y me venga la salvación. ¿Se entendió? Uh-huh. Cuando pido, le pido a Yen, le puedo pedir a otro que también reza a Yen. Y además, como él tiene méritos, también pido a Yen. Y acá no es riesgo de idolatría, porque yo no estoy haciendo idolatría a la persona, ni estoy pensando que esa persona es un dios. Entiende que no existe el riesgo, no, nada que ver. Acá entiendo que es una persona que tiene méritos. ¿Cómo se contesta la tumba de los Arquín? De nuevo, a la tumba de los Arquín no le pedimos a la tumba, no le pedimos a eso es idolatría, se le pide a la tumba, sino le pide a Yen. Siempre se le pide a Dios. Ahora le pedís por el mérito de ese tzadik. O sea, ese tzadik tiene méritos, ¿no? Y esos méritos traen bendición al mundo. Entonces le pedís a Dios por el mérito del tzadik. En verdad podrías pedirle sin ir a la tumba también. La verdad que ir a la tumba, no ir a la tumba, no es lo que desencadena el tema, ¿no? Nada más que cuando uno fue a la tumba del tzadik, como que dice, uy, mirá, los judíos, o me gustaría ser como él, o aprender de lo que él hizo. En ese sentido es bueno, ¿no? Porque te da ganas de que vos ser parecido a él y acercarte más a Dios, en ese punto. Pero también podrías hacerlo sin ir a la tumba de Tzadik, sino leyendo sus libros. La verdad, porque lo mismo, ¿no? La verdad es que como a la persona le gusta más algo más tangible, pero en verdad, en esa tumba no está el Tzadik, porque el Tzadik ya está con Hashem, así que, de verdad. Y además la tumba es un lugar impuro, en verdad. A nivel que el Cohen no puede entrar. ¿Quién dice debería? Un Cohen no puede entrar en una tumba. ¿Por qué no puede tener una tumba? Porque todo lo que tiene que ver con muerte es impureza. Y el judaísmo es religión de vida. Pero no importa, está de moda, está de moda. Está. No, sí. ¿Los cohen tampoco pueden entrar a la tumba del tzadik? Tampoco. No, impurifica. ¿Qué piensas? ¿Que la tumba del tzadik no impurifica? No, la tumba es impureza. No, normalmente se quedan afuera. Los cohen se quedan afuera o no entran en el recinto. O a veces la tumba está muy abajo y por eso entra. Pero normalmente si está la tumba que está ahí, el cohen no puede entrar. Como en un cementerio no puede entrar un cohen. ¿Se entendió? Primer artículo, cumplimos. Hacemos clic. Pero yo tengo una duda.